Pues me mandaron dos personas dos piropos que me gustaron muchísimo, nada más que la producción la citó a la misma hora. Una es con Eulalia, que viene de Guadalajara, y otra es con Laura, que es de aquí de la Ciudad de México. Y bueno, la verdad es que quedé de ir por ella. Entonces, no sé cómo le voy a hacer. Espero que mis compañeros me echen la mano, porque ahora sí los extraño en la cocina. No, ahí están, muchachos. Hola, resulta. Cuando tú quieras. Oigan, es un placer. ¿No quieren venir a mi cocina? Hola, resulta. No, hombre, son bienvenidos. No, fíjate que no, compa. Cari, okay. Es tu cumpleaños, pídelo, y te quiero invitar, favor, a la cocina. Pídelo, por favor. Pero, solo, si me das un buen piropo, si espérame, voy. Bueno. Laura, ¿cómo estás, Lau? Oye, ¿ya estás aquí? Ok. No pasa nada. No, te estoy esperando, de hecho sí. Ok, voy por ti si quieres. Gracias, órale. No me tardo, órale, bye. Muchachos, pásenle, también no sean así. Nada más, dime. Ya, aquí platicamos, dilo, pásenle. Dilo por favor. Por favor, muchachos. Vaya, así sí. Hasta ya por la ventana. Ya se te juntó la chamba, manito. Nada más no me vayan a raspar la pared, muchachos. ¿A qué te ayudamos? A todo. Véngase, ándale. No, espérate, Mau, ven. Oye, comernos el chocolate, Pau. ¿Qué? Contesta. Bueno. Hola, Alice, ¿cómo estás? Desde Guadalajara. ¿Ya estás aquí en México? No, hombre, es un placer. Te estaba esperando. Sí, claro. Ah, no, voy para allá, no te preocupes. Sí, no me tardo. 10 minutos. Ah, yo también, qué amable. Aquí te... Bueno, órale, gracias, bye. No, muchachos. Ayúdenme. Ahora sí, espérame. Ok, pero pídelo, por favor. Exacto. Muchachos. Güey. O sea, mira, Mauricio, tú sabes, dígame, que eres como mi hermano. Ok. Siempre te he querido, sí, respetar. Todo lo que quieras, nomás dime, por favor. Por favor, no. Ahora sí. Por favor, Mauricio. No, ¿qué es que, ¿cómo? ¿Qué diferencia? ¿Cómo juntan dos citas? ¿Qué no te ser? Digo? Oigan, ya me voy, ahí te dejo el changarro. Friedman, tú que eres chef, échale la manita aquí a Mau. Aquí no te voy a dejar necesito morir coche, solo. Coche, muchachos, ¿quién me presta no su coche? No te preocupes, no te vamos a dejar morir solo. Y con Mau menos. Pídelo, por favor. Está por favor. No, ya me voy, ¿qué por favor? Ahí les encargo el changarro, muchachos. No se les vaya a quemar, por favor, porque me van a hacer quedar mal. Para eso me gustaba. Ay, ya. Pues ya aquí parece que el muchacho. ¿Qué me voy? ¿Y el ballet parking? ¿Y esta camioneta de quién es? La cosa. ¿Qué pasó, papá? Préstame. A ver, préstame las llaves de la camioneta. No, ¿cómo que está llena de comida? No importa, hombre, préstamela. ¿Qué traes aquí? Órale, una torta. A ver, échame dos para. No, y están todas desechas. Ya están, que sé, ¿no hay servilletas? Órale. Oye, pero no tiene gasolina, échale. No traigas, no importa. Hay una fría, va. Ya se la va a invitar a comer, la va a invitar a todo y se llevó dos tortas. ¿Cómo por? ¿Cómo le hace? Oye, pero se ve que la ha pasado antes. No, ¿sabes qué? Ah, no, ya lo tiene fríamente calculado. Ya sé por qué lo hace, para ahorrarse la comida de aquí. ¿No? Ay, ay, ay. Así las lleno y yo nada más les doy el postrecito. Exacto. ¿Tú crees? Sí, es muy de Carlos. Mira nomás, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo lo conocen? Se va a ir directo al plátano con chocolate. ¿Qué onda? ¿Tú ya ves luego oye, con tus temas? Ahí está, espérame. Este chocolate, espérame. Qué delicia. Espérame. ¿Quién? ¿Contraseña? Charlie Bombón. No, soy Mauricio. Contraseña. Charlie Bombón. Miau, miau. Ahí está. Ya llegó. Sí, pero ¿quién es? Shh. Espérate. Es Lali. Y viene de Guadalajara. ¿Y qué le platicamos? Oh. ¿Cómo estás? ¿Cómo bien, te va? Gracias. Lali, ¿verdad? Pasa, por gracias, favor. Bienvenida a la casa. A la casa. Oye, de Charlie. Gracias. A la casa de Charlie. Nosotros nomás venimos a acomodar a un poco. Okay. Tuvo que salir. Echarle la manito. Está malito del estómago. Sí. Entonces tuvo que ir al baño. Y te regresa. Ok. No tarda. ¿Quieres tomar algo? ¿Te quieres sentar? Ay, la verdad se quería arreglar y perfumar más. Ponerse guapo para tú, mí. La verdad. ¿Cómo, ponerse. ¿Cómo? No, okay. Y la verdad también está malito el estómago. No, eso no. Sí, ¿eh? Sí, un poquito. Okay. Toma asiento, por gracias, favor. Sí, Lali, mira, ve qué bonito. ¿Qué ¿quieres toda agüita? Esa fuente de chocolate toda la hizo. ¿Quieres algo de tomar? Gracias. ¿Qué le podemos ofrecer? Hay, sí, ¿quieres algo? Déjame ver, me cruzo. Hay champañita, mira, ¿en hay serio champaña. ¿Hay? ¿Sí hay? Sí. ¿Cómo fue de viaje? Cuéntame. Bien, estuvo muy tranquilo el viaje.
Llegué al aeropuerto y me vine directamente hoy mismo. Me vine directamente a la televisora. Ajá. Esperando ver a Charlie aquí. Estás emocionadísima. Sí, feliz, sí. Y emocionada. Y ¿qué te gustó? A ver, ¿qué te gusta de Charlie? Queremos saber. Sus ojos, su sonrisa, su altura. Que no es tan alto, ¿eh? La tele se ve más grande. Le ponen suecos, le ponen zapatos. Usa tacones, por eso se ve más alto en la tele. Pero es chaparrito. Es chaparrito. Exacto. O sea, vamos a llegar perfecto. Ajá, no te tienes que parar de puntitas para darle un beso. Y siempre llega de buenas. Tiene un carácter encantador. Es encantador. Sí. ¿Tú qué estás? Está padre mi chamarra, ¿va? ¿O poco no? Sí, estás guapísimo. ¿Sí te gusta? ¿Verdad que sí? Allá. Lástima que no es soltero, ¿verdad? ¿Cómo? Que lástima que no es soltero. Sí, caray. Pero eso no se puede arreglar. Lo fui hace mucho. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? No, nomás estoy aquí tapando un poquito, mira. Sí. Pero está padre, ¿te gusta mi chamarra? No te puedes asomar, obviamente, ¿no, Lalis? Oye, cuéntanos entonces, le echaste piropo y todo, dijiste, ¿sí? Yo lo quiero conocer, este chamaco es para mí. Sí, de hecho, mi hijo me ayudó, mandamos 7. Ajá. Y 2 fueron los elegidos, en donde... 7 piropos. ¿Te costó hacer los piropos? Porque no, a mí me cuesta mucho. No. Dame tips, ¿cómo le haces para hacer un buen piropo? Fue más que piropo verso, como poema. Ay, ya vi. Espérame. Sí. Espérate. No, es que contraseña. Están todos muy nerviosos. Ándale, ¿sí? Mauricio. Contraseña con tus cosas. Ah, ya llegó. Está Lalis. Está Lalis. ¿Ah, sí? Sí. Ya llegó. Claro. Pues nada, que estás mal en el estómago. Ah, pásale. Sí, vas. Ay. ¡Mira nada más! ¡Ay! ¿Sí? Ya llegó mi invitada de honor. ¡Hola! ¡Hola! Oye, es un placer que estés aquí. Gracias, al contrario, un placer. ¿Ya se presentaron estos muchachos? Sí, ya tuve el gusto también de conocerlos. ¿Se portan bien? Sí. Estamos hablando muy bien de ti, Carlos. Estamos echando muchas porras. Sí, la verdad que estoy nervioso. La verdad que estoy nervioso, me fui a echar una manita de gato. Se hizo lo que se pudo, pero de verdad que es un placer que estés aquí conmigo. Gracias, al contrario. ¿Quieres sentarte? Sí. Oh, a ver, muchachos. Mira nomás, pareces dama de honor. Por favor, adelante acá. Sí, gracias. Lo voy a pasar para acá. Sí. Gracias. Oye, qué caballeroso, ¿viste? Así soy, Karina. Oye, bueno, pues los vamos a dejar solitos. Sí. Exacto. Gracias. Un poco de rosas. Espero que gocen su para, momento. Para este día tan hermoso. Y gracias, muchachos. Fue todo un placer. Permiso. Gracias. Mucho gusto, Si quieren, métanse a la recámara un rato. Ahí les dejé una película. Nos salimos. Imagínate por acá. Vamos, por allá. No pasa nada. Bueno. Mucho gusto, Lalis. Estás muy bien. Disfruta tu comida. Gracias. No les vaya yo a pisar el pétalo. ¡Ay, caray! Espérate, Mauricio. Ya le estoy pisando acá el la vela más que nada. Están más nerviosos que yo. Permiso. Soy como tu padre. Gracias, Calijo. Orgulloso de su chamaco. Ya, sal. Muchas gracias, de verdad, que estés aquí con nosotros. Es un placer. Estuve leyendo varios piropos en las redes sociales y el tuyo me atrapó, me gustó muchísimo. Entonces, lo platiqué con toda la producción y les dije, ¿cómo ven? Y les gustó muchísimo. Entonces, me gustaría que me lo digas de viva voz. Sí, de hecho... Traigo varios. ¿Ah, sí? Sí. Mandaste varios, de hecho. Sí, mandé muchos. Sí, 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 a ver. Mira, esos ojitos cerrados yo te puedo abrir, pues en Guadalajara me encuentro y yo te puedo hacer feliz. Con unas tortas ahogadas y el jarabe tapatío, un poquito de tequila, te regreso feliz. ¡Ay, ay, ay! No, bueno, con esos piropos, hombre, cualquiera se enamora. Y por ese piropo yo ahora te la tengo que regresar y ser buena onda y ser agradecido. Sí. Y te tengo una sorpresa. ¿Sí? Vean la ventana, por favor. Ahí. ¿Cómo estás? Es que no habla, es Mimo. Míralo. No, ¡por la puerta, hombre! Pero bueno, ya entra por acá. Espero te guste. Mira, todo un caballerazo, todo un caballero. ¿Cómo estás? No, no, con esas ganas, pero bueno. ¿Los dos? Otra vez. ¿Así? ¿Quién? ¡Miau, miau! ¡Está abierto! ¡Miau, miau! ¡Está abierto! Te dije que era por allá y por la... Vámonos, te voy a enseñar la casa. Me están tirando el teatrito los dos, ¿eh? No, pues es que... Vente para acá. Te voy a enseñar, Lalis. No está preparado Charlie, pero te voy a enseñar el barrio.
La colonia. Ah, no sabes qué bonito es el barrio, Lalis. Me parece muy una bien. Cosa preciosa. Oye, Mauricio, esas cosas no se hacen, hombre. Lalis viene conmigo, pero bueno, ándale. Te doy chance. Ven, Lalis. Cuídamela, Mau. Nos vemos. No, nada más le voy a dar la vuelta aquí al barrio y ya sabes dónde voy. Pero llévala hasta la esquina, que está bien bonito ahí donde están las rosas esas. Está bien precioso. Bien de lo está que viene precioso. Siendo hoy. Lo que está... ¿Y ahora? Pues voy a hacer la comida porque ahora sí ya viene Laura, muchachos. Esto no se debe de hacer, ¿eh? De verdad que me ponen en aprieto, muchachos. Vamos a... otra vez. Ay, Mauricio. Miau, está... miau. ¿Qué pa... contraseño? ¿Cuál miau, es? Miau, Charlie miau. Bombón, miau, miau. ¿Qué pasó? ¡Ay, gracias, Mau! ¿Cómo está, Lau? ¡Qué gusto conocerte! ¡Qué gusto tenerte aquí! Por favor, pásale a lo barrido, hombre. Gracias. Oye, es un gusto que estés aquí con nosotros. Me encantó el piropo que me mandaste. Sí, me te lo puedo decir. ¿De verdad? Encantada. ¿De viva voz? Perfecto. Venga. De una vez. Te escucho. Charlie, tu cara, tu cuerpo son mi tentación. ¡Ay, ay, ay! Que cocines para mí será la mejor degustación. Yo te voy a inspirar para que tu receta especial sea mi mejor manjar. ¡Ay, ay, ay! Yo deseo con todo mi corazón probar tu rico sazón de mi Charlie el bombón. ¡Ay, ay, ay, señores! ¡Un abrazo! Oye, muchísimo, ¿de dónde es? ¿Sacas esa inspiración, hombre? ¿Así eres ay, de enamorada? Me inspiras. ¿De verdad? ¿Ya habías visto mi...? ¿Te puedo decir un postdata? Sí, claro. Eres tan dulce que de solo mirarte engordo. ¡Ay, ay, ay, muchachos! Ya la engordé nada más de que me vio, ¿cómo ven? Sí, mírame, mírame. No, pero, a ver, pero... ¿Gorda de dónde? Ya con tus cosas, tú. ¡Qué guapa! ¡Qué gracias. Guapa! Oye, de verdad, es un placer que estés aquí conmigo. Me encantó de verdad que salga de su ronco pecho, de su creatividad. Y estoy muy, muy agradecido, la verdad. Estoy hasta gracias. Más nervioso que tú, yo creo. Y te... Mira, ya me está haciendo burla el mismo. O sea, sí, si, siempre me molesta, ¿no has visto la cocina? Si no es Paulina, es Luz María, es... Y ahora el mismo. Pero siempre. ¿Qué pasó, mimo? ¿Cómo estás, hermano? Hola. No sabes qué buena onda es, ¿eh? Sí, ya me di cuenta. Es un romántico, muchacho. ¿Vas a pasar o te vas a quedar ahí? Ay, muchachos. No, oye, pues la verdad, estoy súper contento, estoy muy nervioso porque aquí en los programas en vivo pasan muchas cosas, claro. ¿No? Que no nos esperábamos. Vi tu piropo, me gustó muchísimo, me llegó al corazón. Y permíteme tantito, voy a contestar. No, hombre, ha sido una cosa de locos hoy. Bueno. ¿Cómo que...? ¿Otra persona? O sea, ¿tres? Ok. Te abro. ¿Ya estás aquí? Perfecto, te abro. Permíteme tantito, creo que viene una tía, hombre. Ah, okay. Pero adelante, si quieres ir agarrando algo. No, no te preocupes. ¿Sí estás bien? ¿Te gusta esta musiquita? Sí, está perfecto. Permíteme tantito, no pasa nada. Contraseña. Charlie Bombón. Hola. Hola. ¿Qué es? ¿Está Charlie? Vengo con Charlie. Fui la ganadora del piropo número uno. Disculpa. ¿Soy la ganadora? No, yo vengo del DF y me dijeron que yo era vengo la ganadora. Vengo desde Guadalajara y me dijeron que yo era la ganadora del evento con Charlie. ¿Pero qué está pasando aquí? A mí me dijeron que yo era la ganadora. No, y yo vengo este de es mi día especial. Es mi día especial. No, él me va a cocinar a mí. No, es mío. Acabo de estar con él ahorita. Él me dijo que yo era la ganadora, que le gustó mi piropo. Yo le mandé 7 piropos y de los 7 piropos eligió los míos. Pues yo ya se lo dije ahorita. También yo se lo acabo de decir. El mío fue el ganador y me preparó esto para mí. Contraseña. Contraseña. ¡Miau, miau! ¡Ay! ¡Charlie! ¡Charlie! ¡Ay! ¡Miren qué casualidad! ¡Era para mí! Espérenme. ¡Ah!
Es un placer. Ay, gracias. Es un placer, déjenme darle un abrazo a las dos. Así es la televisión, muchachas. ¿Qué les digo? La verdad es que sus piropos me encantaron. Entonces, hubo un empate, porque la verdad fueron muy creativos. Y pues ya saben que el amor mexicano es que se te junte el lavado con el planchado. Pero no pasa nada, hombre. No pasa nada. Por favor, las invito a que se sienten. Gracias. Tomen asiento, una de cada lado, por favor. Donde gusten. Si quieren, les detengo aquí el cempasúchil. Con permiso. Oigan, la verdad que... Ay, ay, ay. Creo que yo estoy más nervioso que ustedes. Ya nos estábamos peleando. No, para nada. ¿Qué pasó? Por el lugar. ¿Qué pasó si acaba de estar contigo? No. Digo, la verdad es una cita pues muy especial para mí. Otra vez se los reitero, estoy muy agradecido porque fue un súper detalle. Y les gusta la música, les gustan los tríos, les gusta sí, todo. Digo, claro. para completar este momento que está muy bonito, ¿no? Sí. No se has lanzado, ¿cómo que si les gustan los tríos? Ay, por los tríos de Musicalis. Para un trío, otro bonito trío. ¿Saben qué, muchachos? ¡Arránquense! Eso, ahí va. Una, dos, tres. Sin ti no podré vivir jamás. Están tirando el teatrito. ¿Sabe qué, muchachos? Mejor pongo mi teléfono. Muchas gracias. No puede ser. Oigan, a lo que venimos, la verdad. Ya saben que a ustedes me encanta cocinar. Nos tratamos de lucir un poquito. Esta es una pasta con salmón. Bueno, más bien es trucha salmonada, porque no nos alcanzó para el salmón, la verdad, muchachos. Pero tiene hueva de pez volador, espero que les guste. Y esta piel es de la misma trucha, pero se hace como un chicharroncito muy especial, con un toque de crema. Espero que les guste. Voy por el mío. Qué rico. Y no podría faltar la bebida, muchachos, permítanme. Jamás bueno, a ti. A ti. Láncese por algo de tomar. Sí. Vete por algo de tomar. Pues adelante, muchachos. Gracias. Gracias, provecho. Espero que les guste mucho. Será. Y mientras, pues vámonos a los redactores, señores, que traen unas cosas muy importantes. Flavio, salve este momento, por favor, hermano. ¡Un refresco, Paulina!